Tu mujer me está embrujando, ay, con tu beso de malla negra, ay, y tu mirada hechicera, ay, tu mujer, a ti me siento amarrado, ay, con un látigo invisible, ay, a veces quiero escaparme, ay, y se me hace imposible. Por la tarde da inicio el esperado jaripeo, el cual se lleva a cabo en el coliseo ubicado a 2 kilómetros del municipio, en donde toda la gente se da cita para disfrutar de la actividad. La mecánica del jaripeo es que los jinetes intenten permanecer más de 8 segundos sobre estos toros muy bravos. Y la verdad es que sí están muy bravos, están enfurecidos, ya que minutos antes de poderles montar, les frotan con una cuerda su torso. Los jinetes y sus ayudantes tienen un término de 5 minutos para poder preparar al toro. Luego, solamente el jinete puede dar la orden de que le abran la puerta, la manga o la mentirosa, como se le conoce por estos lugares orientales. La vestimenta es muy esencial, ya que se compone del tradicional sombrero, camisa, pantalón, botas vaqueras, el chaleco protector, las chaperas y las espuelas. Los jinetes o montadores llegan a San Pedro Pinula procedentes de diferentes partes, de Jalapa, Chiquimula. Algunos otros participantes pertenecen a la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Uno de los shows más aplaudidos por los pinultecos fue el del señor Otto René Palma, quien es jinete, y nos mostró bastantes hazañas realizadas por él y su fiel caballo. Con el elegante paso español, impresionó a la afición. Ahí ven ustedes, bien amaestrado el paso español, venga fuerte el maravilloso aplauso. Dice que mi amigo Otto Palma pasa más tiempo con su ejemplar que con su mujer, dice. Incluso dio un cordial saludo a los asistentes y culminó su presentación con un simpático acto. Ahora lo están tocando, haciendo un muertito. Ahí se está parando ese ejemplar. Vean ustedes este largo trabajo, yo creo que es digno de reconocerlo. El adiestrar un caballo es trabajo de aproximadamente un año. La verdad es un trabajo bastante, bastante difícil, pero cuando uno ya lo trae en la sangre, el tiempo pues no importa, ¿verdad? Se le dedica el tiempo pues que tengamos al alcance para poder obtener esos resultados. La verdad que para hacer un caballo hecho y derecho como lo está mi caballo, sinceramente es difícil. ¿Cuánto tiempo le llevó a maestrarlo? ¿O para hacer para que todo lo que nos mostró? Para que hiciera todo lo que les mostré, nos llevamos un año de trabajo. Les digo, nos llevamos porque es trabajo de dos personas. No puede trabajarlo una sola persona. Así. ¿Qué raza es el caballo que está teniendo? Es andaluz puro, de raza española. Este jaripeo es el quinto que se realiza en San Pedro Pinula y para sus pobladores es un espectáculo sin precedentes. Este año una marca reconocida de cigarrillos fue la que patrocinó el evento. Rubios, el sabor ganador, preparó una gran sorpresa. Artistas invitados deleitaron con su arte a los espectadores. En esta oportunidad fue Marjorie y Charro Valentín de León, que con sus interpretaciones hicieron cantar y hasta bailar al público. ¡Gracias!
hacer esto. Usted se hinca, agarra la cerveza, pero permítame a mí, yo no le dije que se acostara. Mire, usted va a hincarse, abre la cerveza, se la toma y vaya allá donde están ellos, le van a dar solamente dos vueltas y usted se ve rápidamente. ¿Ya? Las actividades del 31 de enero, el primer día de la fiesta, se dieron por terminadas, así que fue un buen momento para ir a descansar al hotel más cercano. Hotel y restaurante Cascada de Oriente, ubicado en la zona 2 de Jalapa, es un lugar propicio para eso. Como nos comenta César Valenzuela, llevan ya 4 años en este proyecto y la afluencia de gente es bastante. Por esa razón, hace ya 3 meses empezaron ampliando las instalaciones, construyendo un salón de eventos y otras 8 habitaciones. Entre los servicios que ofrece Cascada de Oriente están las habitaciones simples y ejecutivas, las cuales cuentan con una refrigeradora, televisión con cable y baño privado, además agua caliente. Todo esto con un gran servicio de restaurante que cuenta con un menú variado. Nuestras especialidades en comida china son chomies, arroz, chap suey, guantán, palomitas, camarones, pato. Bueno, nuestro menú es bastante extenso. Como complemento tenemos también platos nacionales, lo que son churrascos, lomito, puyazo, viuda, y todo está muy delicioso. Pero también los tradicionales platillos nacionales son servidos. El desayuno es algo único y que los chapines extrañarían en cualquier parte del mundo. Huevos estrellados, frijolitos volteados con queso, platanitos con crema, acompañados de café y jugo de naranja. El huésped tiene acceso al parqueo y en el primer nivel hay un pequeño centro comercial con 12 locales que van desde venta de ropa deportiva hasta una farmacia. Además, un pequeño lugar donde comprar abarrotes y comida.